La evaluación no puede reducirse a constatar resultados, sino que debe ampliar su alcance al proporcionar a los estudiantes información sobre su aprendizaje para intervenir oportunamente y decidir qué tipo de ayuda pedagógica se debe ofrecer. Y además, para que el docente tenga elementos de análisis de su práctica y pueda hacer mejoras. La evaluación permite verificar el logro de competencias y con ello los indicadores de logro. Evidenciar el saber y el saber ser en el saber hacer. Identificar los aspectos que debe mejorar para ir fortaleciendo su desempeño. Establecer el nivel real del desempeño. El docente debe ser sensible y flexible y centrarse en algunas preguntas. ¿Cómo poder ayudar al estudiante a alcanzar las competencias? ¿Qué actividades debe realizar? ¿Cómo va a superar estas debilidades que se encuentran en el proceso de aprendizaje? Sabemos que cada facultad tiene un contexto diferente en la modalidad a distancia, pero debemos tener claro que los indicadores de logro son el referente para evaluar el aprendizaje esperado. Por supuesto, luego que el estudiante presente la evidencia de aprendizaje. Es decir, comparar la evidencia de aprendizaje que entregue el estudiante con el aprendizaje esperado y evaluarlo tomando en cuenta el indicador de logro. Por otro lado, se debe tomar en cuenta algunas recomendaciones sobre la ética en la evaluación, ya que ésta debe ayudar al estudiante a percibir con claridad cómo está logrando los aprendizajes y qué debe hacer para mejorar. Por lo que es importante buscar y construir una aceptación mutua y de confianza, ser imparciales y conscientes de las emociones, de la forma en que nos comunicamos con los estudiantes al presentarles las observaciones que hacemos del desempeño y además centrarnos siempre en los aprendizajes esperados y no en la persona. Las técnicas de evaluación que se aplican en los procesos de enseñanza-aprendizaje son la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. La autoevaluación es la que hace el estudiante de su propia evidencia o producción, atendiendo a los criterios que han sido negociados con anterioridad. Se llevará a cabo mediante la autorreflexión. La coevaluación, llamada también evaluación entre iguales. Es el proceso mediante el cual el estudiante evalúa de manera recíproca a sus compañeros de grupo o de clase, aplicando criterios de evaluación que han sido negociados previamente. Y la heteroevaluación, que es la que realiza el docente para evaluar el proceso de un estudiante. Los criterios de evaluación deben plantearse de manera previa a la realización de la actividad. Dentro de los tipos de instrumentos de evaluación que se utilizan en los procesos de enseñanza-aprendizaje están la lista de cotejo, la escala valorativa y la rúbrica. La lista de cotejo, también llamada checklist, es un instrumento que permite al maestro registrar el desempeño
de los estudiantes a través de la observación. Registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. Se trata básicamente de un cuadro de doble entrada en el cual se anota en la columna de izquierda una lista de criterios, palabras, frases u oraciones que señalan con claridad las acciones, tareas, comportamientos, habilidades o actitudes que se desean evaluar de un proceso de aprendizaje. La escala valorativa, que permite medir el grado de dominio en la ejecución de una actividad específica. A diferencia de la lista de cotejo, que registra únicamente si el comportamiento se realiza o no, la escala valorativa precisa el grado en el que se está dando el cumplimiento. Las escalas tienen la misma estructura que las listas de cotejo, pero incorporan más de dos variables en la observación, lo que implica medir también el grado de intensidad de la conducta. Al incorporar un nivel de desempeño más, permite discriminar con un mayor grado de precisión el comportamiento a observar o el contenido a medir. Puede ser expresado en una escala verbal, numérica y gráfica o descriptiva. Y por último, tenemos la rúbrica, que es una herramienta de evaluación que permite establecer parámetros graduales de desempeño del estudiante. Facilita la valoración del desempeño en materia y temas complejos y además permite la retroalimentación y coevaluación. Una rúbrica es un tipo de listado que contiene criterios bien específicos que permiten valorar el aprendizaje, conocimiento y competencias adquiridas por los estudiantes sobre un tema, tarea o actividad. Para ello se establecen niveles de desempeño sobre los contenidos o competencias a evaluar. Diseñar una rúbrica implica evaluar de forma objetiva el trabajo y avance de los estudiantes, por lo que el docente deberá especificar claramente qué espera de sus estudiantes, mencionando los criterios bajo los cuales habrá de desempeñarse en relación a la tarea o actividad encomendada. Ahora bien, para poder identificar qué tipo de instrumento cubre las necesidades de nuestra actividad o proyecto, puede basarse la elección en los siguientes aspectos. Identificar el propósito a partir de los objetivos planteados en la asignación de la actividad, podemos verificar la finalidad de los resultados obtenidos en la evaluación. Otro aspecto sería el agente evaluador. ¿Quién realiza la evaluación? ¿Son los estudiantes en conjunto? ¿Es una autoevaluación o es el docente? La complejidad del instrumento seleccionado debe estar relacionado con la persona quien lo aplicará. Otro de los criterios que debemos de tomar en cuenta es la cantidad de estudiantes que se someterán a la evaluación, ya que esta tiene muchísima relevancia. Si lo sumamos al rango de tiempo con el que contamos para la aplicación del instrumento, por ejemplo, si tenemos que observar el manejo de una máquina en un grupo numeroso en poco tiempo, una lista de cotejo será más efectiva que una rúbrica por el tiempo y el análisis que requiere. Usos e interpretación de la puntuación.
Además de las evaluaciones donde se requiere obtener una puntuación, también pueden desarrollarse actividades como parte de un proceso de diagnóstico o de conocimientos previos, por lo que los resultados obtenidos pueden tener diferentes interpretaciones. El nivel de dificultad de la actividad. Las actividades pueden tener diferentes niveles de dificultad, desde compartir una opinión en un foro como la construcción de un prototipo. La elección del instrumento radicará en este criterio, en la complejidad de los elementos de cumplimiento a observar. Los modos de puntaje. Los modos de puntaje modifican las características del instrumento. Si se valora con puntos de 1 a 5, de 1 a 10 o de 1 a 100, como del 1 al 10 si nos basamos en escalas o en excelente, muy bueno, etc. Otro criterio es el rango de tiempo de aplicación. Contar con poco tiempo para la aplicación de una valoración también determinará el tipo de instrumento de evaluación que necesitamos. La complejidad del instrumento radica en el análisis que se realiza de la actividad observada. Los más fáciles de aplicar son las listas de cotejo, porque permiten escoger solamente entre dos variables que nos indican la presencia o no del comportamiento competencia, lo que la hace ideal para procesos donde la cantidad de alumnos es numerosa y el tiempo corto. Y por último, pero no menos importante, es la etapa de la aplicación. Las fases en las que se aplica un instrumento cobran relevancia porque se relacionan con la complejidad de la actividad. No podemos comparar las asignaciones del instrumento de un módulo donde nos encontramos en la fase de preparación a los que vamos a encontrar en la fase de ejecución del proyecto.